cordial saludo. Uno de los temas difíciles que tenemos todos es el perdón. Y a Simón Pedro un día se le presentó eso mismo. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? Como diciéndole, ya siete es suficiente. Jesús le dice, no te digo siete veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Eso qué significa? Que siempre. Ahora, ¿pero por qué? ¿De dónde viene la fuerza para que yo pueda perdonar? De contemplar a Jesucristo, que fue capaz de morir por nosotros para perdonarnos. Contemplar a Jesucristo, que dio la vida por nosotros para perdonarnos y salvarnos del pecado y de la muerte eterna. De tal manera que si entendemos hasta dónde nos amó alguien que se jugó la vida para perdonarnos, de ahí va a salir la fuerza para poder perdonar tantas equivocaciones, ofensas, disgustos que hemos causado, nos han causado sobre todo.